Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre los actores y actrices de telenovelas venezolanos que fallecieron y quizás no sabías. Comienzo con una grandiosa actriz, con Rosita Vázquez. Su verdadero nombre era Rosa Margarita Angola Millán, su nombre artístico Rosita Vázquez. Ella nació en Margarita, Venezuela, el 2 de diciembre de 1933. Comenzó su carrera artística en la televisión en Venezuela en el año 1953 en la telenovela Anecdotario. Posteriormente protagonizó diversos dramas en RCTV, Venevisión y VTV. Participó en numerosas telenovelas en las cuales destacan Señora, Abigail, Hacia la Luz, La Fracasada y recientemente pudimos verla en las telenovelas Dulce Enemiga, Sol de Tentación y Natalia del Mar, que se convirtió en su última telenovela. Ella murió con 87 años de edad la madrugada del 4 de noviembre del año 2021. Su sobrino, el actor venezolano César Augusto Rivero, anunció el fallecimiento. Ella murió en Tijuana, México, donde estaba radicada desde hace muchísimos años. Y la causa de su muerte al momento de este video aún es desconocida. Malena Alvarado. Esta actriz de nombre María Elena Alvarado Carrasco nació en Caracas el 26 de junio de 1954. ¡Ay, encantada! Magola Jaramillo, ¿sabe? Hoy es la fiesta de cumpleaños de la señora y tiene invitados muy importantes. Va a haber paella, ¿ves? Es lo que pasa que todo está carísimo, imagínese. Por favor, Magola, es de mal gusto hablar de dinero. Ella tuvo una amplia trayectoria en la televisión. Inició su carrera en la década de los 90 y en el año 1993 se destacó por participar en importantes telenovelas y teatros en Radio Caracas Televisión, Venevisión y Venezolana de Televisión. Participó en más de 27 producciones de televisión en su país, así como en 8 producciones de cine. Uno de sus personajes más recordados es el que realizó en Mujer Secreta, una telenovela de 1999 de RCTV. Ella se radicó en Colombia a partir del año 2012 y comenzó a trabajar como actriz para RCN Televisión, donde produce la telenovela El Día de la Suerte. Malena Alvarado falleció debido a unas complicaciones luego de una intervención quirúrgica el 26 de diciembre del año 2013 con 59 años de edad en su ciudad natal, Caracas, Venezuela. Daniel Alvarado. Denis Daniel Alvarado Murillo nació en Maracaibo el 12 de agosto de 1949. Él fue un grandioso actor que protagonizó varias telenovelas en su país. El orgullo, mi amor. El orgullo no es bueno. Nunca ha sido bueno. El orgullo no conduce a nada bueno. A nada bueno en esta vida. Comenzó su carrera primero como cantante de gaitas, quien se hizo famoso con el Negrito Fullero, un popular tema musical de gaita que hasta la fecha es recordado en fechas navideñas. Su primera incursión con la actuación fue en la obra de teatro La Gallina de los Huevos de Oro a la edad de 9 años. Posteriormente, cuando tenía 16 años, participó en una importante serie de televisión donde comenzó a tomarse en serio la actuación y estudia arte dramático. Al cumplir los 20 años, se mudó a Caracas para realizar audición en la obra Venezuela Erótica de Pedro León Zapata. Con más de 90 telenovelas y 30 obras de teatro, Daniel se hizo un nombre en Venezuela. Él es recordado por innumerables personajes dentro de historias como Kirpa de Tres Mujeres, Bellísima, La Revancha, Mujer con Pantalones, Mi Prima Ciela y la última telenovela en la que pudimos verlo, La Virgen de la Calle. Falleció el 8 de julio del año 2020 tras una caída por las escaleras en su residencia en Caracas, víctima de un traumatismo cráneoencefálico producto de un infarto pericardio. Dicha información fue confirmada un día después de ser revelado los datos de su autopsia.
Y pasando a otro también, primer gran actor, Raúl Amundaray. Su nombre real era Raúl José Amundaray Castro. Nació en Caracas el 18 de mayo de 1937. Tienen una nueva gerente general, la señora Margot Batalla, en quien confío plenamente. Desde muy joven comenzó una trayectoria artística en los años 50. Luego de esto, él comienza a obtener papeles importantes dentro de las telenovelas, como por ejemplo Para Ti, Mujer, y en Radio Caracas comienza a realizar también exitosos melodramas. Pudimos verlo interpretando diversos personajes en títulos como La Usurpadora, Sacrificio de Mujer, Raquel, Cuando hay Pasión, Las González, La Mujer Perfecta y la última telenovela Natalia del Mar en el año 2011, donde interpretó al Monseñor Gómez. El actor falleció con 82 años, producto de un paro cardiorrespiratorio, la madrugada del 21 de enero del año 2020 en Houston, Estados Unidos. Mónica Spear Motz nació en Maracaibo el 1 de octubre de 1984. Cualquier mujer podría amarlo. No sé si yo soy esa mujer. Ella estudió arte dramático en la Universidad de Florida Central en Orlando, Florida. Representó a su país en el Miss Universo en el año 2005, que se llevó a cabo en Tailandia, logrando ser la cuarta finalista. En 2006 debutó como actriz de telenovelas en El Desprecio, donde compartió créditos con Flavia Gleske y Ricardo Álamo. En el 2007 obtiene su papel protagónico en Mi Prima Ciela junto a Manuel Sosa, que se convirtió en un total éxito. Luego comienza a hacer distintas telenovelas que la llevaron también al éxito internacional. Participó en Calle Luna, Calle Sol, Que el Cielo Me Explique, La Mujer Perfecta, El Salto a Estados Unidos con Flor Salvaje y Pasión Prohibida de Telemundo, que fue su última telenovela. Una corta pero muy exitosa carrera. Ella falleció el 6 de enero del año 2014 con tan solo 29 años, producto de un asesinato, cuando fue herida por arma de fuego, tanto ella como su esposo Tomás Henry Berry. Roberto La Marca nació en Italia el 4 de octubre de 1959, pero cabe destacar que como llegó siendo un niño a Venezuela, emigró cuando tenía tan solo 5 años, se nacionalizó venezolano. Exámenes tan malos, se equivocaron conmigo. Yo sí soy fértil a pesar de lo que diga el bendito papelito este. Comenzó a trabajar en la televisión con tan solo 7 años en participaciones especiales en telenovelas. Fue el hijo de Doris Wells en Raquel y de Janice Chimaras en Cándida. Poco a poco se fue ganando su lugar en la industria y el respeto del público. Con 18 años comenzó a hacer teatro y realizó participaciones en telenovelas de Venevisión, RCTV y por supuesto también VTV. Él tuvo muchísimo éxito en cada uno de los personajes que realizó y entre los títulos más exitosos están El Desprecio, Por Estas Calles, El País de las Mujeres, Las González, Tomasa Te Quiero, Natalia del Mar y la última Entre Tu Amor y Mi Amor, que era protagonizada por Daniel Elvitar. Falleció la noche del miércoles 22 de febrero del 2017 en la casa de su hermano de la vida, Omar Meléndez. El actor se encontraba en una complicación de salud bastante grave debido a una histoplasmosis que tenía desde hace varios meses. Él tenía al momento de fallecer 57 años. Carlos Olivier. El actor nació el 26 de enero de 1952 en Caracas. Su primera aparición en la televisión la hizo en 1968 en la novela Historia de Amor. Su popularidad caló tanto en el público que antes de la llegada de 1970 ya había participado en varias telenovelas. Protagonizó en 1984 la telenovela Leonela junto a Mayra Alejandra, una telenovela icónica que fue un éxito en Venezuela, Latinoamérica y algunos países árabes. Mi amor, van a llamar. Van a llamar y van a pedir una fuerte cantidad de dinero, pero nosotros pagaremos lo que sea. Rebeca va a volver a nuestro lado. Guillermo,
Quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te amaré. Escribió un libro donde recogió sus vivencias e investigaciones en el campo de la holística, que tituló Yo lo he logrado. Durante 5 años vivió en Estados Unidos y participó en capítulos de la famosa serie policíaca Miami Vice para la cadena NBC. Falleció con 54 años el 22 de enero del año 2007, al mediodía, en la Clínica Metropolitana de Caracas, víctima de un paro cardíaco. El actor, desde muy joven, padecía de esclerosis múltiple. Él murió con 54 años. Mariano Álvarez Fernández nació en Barquisimeto, Estado Lara, el 22 de julio de 1952. Él comenzó a trabajar en telenovelas, principalmente en Venevisión. Luego también participó en melodramas de RCTV y Venezolana de Televisión. Bellísima, ¿no? Pero siempre está triste. Claro, casada con Gustavo. ¡Ay, heredaste la lengua de tu madre! Su personaje más icónico es el de José Gregorio Hernández. Esto lo hizo en El Siervo de Dios en el año 1990. También destaca por sus papeles de villano como Nicolás Feo en Inés Duarte, secretaria, y también el poderoso empresario José Manuel Valladares en la telenovela Mujer Secreta de 1999. Esta fue su última telenovela porque su enfermedad se complicó. Él sufría de esclerosis múltiple. Murió el 19 de enero del año 2001 con 48 años en Caracas, Venezuela. Carlos Márquez nació el 19 de abril de 1926. Estuvo activo por más de 70 años en el medio artístico. Entre las telenovelas destacadas en las que él participó se encuentran La Fiera, Leonela, Bienvenida Esperanza, El Desprecio, Mi Gorda Bella y Mujer Secreta. Esta fotografía la tomaron en uno de mis cumpleaños. Él falleció el 26 de marzo del año 2016 a causa de un infarto. Herminia Martínez, conocida también como La Gata, nació en Tenerife, España, el 12 de agosto de 1949. Como llegó siendo muy niña a Venezuela, se nacionalizó venezolana. Empezó a trabajar en la televisión en el desaparecido Canal 5. Se inició en el teatro con 18 años y se tomó en serio su papel de actriz. ¿Y tu mujer? ¿Sin llegar? ¿Ah? Es que ni siquiera ha tenido la delicadeza de llamarme, amor. Es que mamá siempre nos decía, la clase sale, por más que la mona se vista de cera. Comenzó su carrera en las exitosas telenovelas en el año 1973 en La Loba, para luego hacer personajes en La Zulianita, Rafaela, María del Mar, La Inolvidable y las últimas telenovelas en las cuales pudimos verla, Mujer Secreta, Mariú, Voltea para que te enamores y Natalia del Mar. La actriz murió con 63 años en Caracas, Venezuela, a causa del cáncer de esófago. Y hasta aquí queda esta lista de los famosos actores y actrices de telenovelas venezolanos que fallecieron y que quizás no sabías. Dale like al video para hacer una parte 2. Te invito también a que te suscribas y por supuesto déjame tu comentario cuál de todas estas estrellas seguías o conociste su trabajo.